Y ayer lo que hicieron fue que echaron abajo la ley eléctrica que se propuso para darle más importancia por lo que representa la Comisión Federal de Electricidad, y resuelven amparos a favor de empresas particulares extranjeras. Además, cuatro ministros, y dos a favor y dos en contra, o sea, un empate. Pero como uno de estos ministros conservadores, empleados de la oligarquía, argumenta, recurre a una facultad o a una norma que, como él es el presidente